Amigos de ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Platicamos con Vicente Gómez, presidente de la FEMILECHE, quien nos habló sobre la agenda de trabajo que el sector definió con la nueva administración de la Secretaría de Agricultura a cargo de Julio Verdeguer. Pueden leer la entrevista completa en ganadería.com. Cifras de la Secretaría de Agricultura reflejaron que durante los primeros 8 meses del año, la producción mexicana de carne bovina se ubicó en 1.4 millones de toneladas, 2.1% más en comparación con el mismo periodo de 2023. El GCMA reportó que de enero a julio México gozó de un índice de autosuficiencia de más de 80% en proteína animal, pues en dicho periodo se produjeron 14.1 millones de toneladas de carne de res, cerdo, pollo, huevo y leche. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez, de la US Meat en México, resaltó la importancia de que la industria cárnica potencie las inversiones en las áreas de interés que muestran los consumidores, con la finalidad de no perderlos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. En la US Meat adelantaron que la huelga iniciada en los puertos del Este y del Golfo el 1 de octubre causará un impacto económico semanal de hasta 100 millones de dólares para las exportaciones de carne roja estadounidense. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.